Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom is ours to take. FIFA Street fue una gran apuesta de EA para cambiar los juegos de fútbol, un simulador que se alejaba de la realidad y le permitió a los usuarios realizar acrobacias con futbolistas conocidos como Cristiano Ronaldo, Iker Casillas o Lionel Messi. Sin embargo, el último lanzamiento de la saga en el año 2012 no tuvo la influencia esperada y la repercusión que se preveía. Esto ha provocado que no se vuelva a ver ningún otro lanzamiento por parte de la compañía, aunque parece que esto va a cambiar en el futuro, ya que la empresa canadiense EA Sports ha dado pistas en fechas recientes de que se encuentra trabajando en un nuevo FIFA Street, por lo cual el fútbol callejero está próximo a llegar a la nueva generación de consolas. En el año 2015, una fotografía publicada en la red social Instagram causó mucho revuelo entre los usuarios de la saga FIFA, ya que Kenan Coseglu, más conocido como Kenan Ratiño, uno de los mejores freestylers del mundo y que participó en la segunda entrega de FIFA Street, podría haber ayudado a la compañía canadiense EA Sports con la captura de movimientos de algunos de sus mejores trucos con el balón. El creador de un estilo propio conocido como Kenan Style ya ha sido protagonista del videojuego FIFA Street, de comerciales de la marca deportiva Nike y de otros muchos proyectos vinculados con su imagen. What's up? My name is Kenan Coseoglu. Also known as Ratinho. My favorite trick is Kenan around the world. Además, junto a él se encuentra Sofian Touzani, un freestyler marroquí que es conocido por sus habilidades con el esférico y que además ha colaborado con grandes futbolistas a nivel mundial, como es el caso del astro portugués Cristiano Ronaldo. Desde el evento de la Gamescom del año 2017, el juego deportivo FIFA 18 acaparó la atención de muchos usuarios. La razón fue la filtración de un video en el que se mostraba una adaptación de FIFA Street en el nuevo título de la saga deportiva. Sin embargo, las imágenes del tráiler eran parte del modo historia El Camino, donde el futbolista inglés Alex Hunter viajaba a Brasil junto a su amigo Danny Williams para disputar un partido callejero durante la pretemporada del equipo. Como quería pasar mi último día de vacaciones. Oye, no podíamos irnos de río sin ver algo auténtico de verdad. Esto es lo real. En estas calles fue donde Pelé creció. Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar. Sí, vale, vale. Pasa lo mismo en todo el mundo. Distintas calles, los mismos sueños. No obstante, el fútbol callejero es muy popular en el país sudamericano, ya que jugando en la calle, los mejores futbolistas brasileños en la historia aprendieron el arte del regate. Zico, uno de los mejores futbolistas de la selección de Brasil de la Copa del Mundo del año 1982, mencionó lo siguiente: el fútbol callejero te permite ser creativo, te enseña a ser innovador, abrir espacios entre los jugadores, marcar los goles más bellos. Si recordamos las localizaciones del videojuego de fútbol callejero FIFA Street 2, nos encontraremos con Río de Janeiro, por lo cual no es extraño que la empresa canadiense EA Sports decidió elegir al país sudamericano para recrear el fútbol callejero en FIFA 18.
Para la presente entrega de la saga FIFA, la empresa canadiense EA Sports incluyó un partido en la playa de Venice, que se encuentra ubicada en Los Ángeles, California, donde los equipos estaban conformados por 3 personas, tal como sucedía en las ediciones de FIFA Street, donde algunos encuentros se disputan con un total de 6 futbolistas en la cancha. Una de las características más emocionantes que fueron añadidas este año a FIFA 19 es el renovado modo de juego Kickoff, el cual trae una gran cantidad de nuevas opciones para los encuentros y más variedad en la experiencia multijugador local. El modo supervivencia es prácticamente una copia del modo de juego Last Man Standing, que se encontraba presente en la edición del año 2012 de FIFA Street. En este modo de juego, cada vez que un jugador logra anotar un gol, pierde de forma aleatoria a uno de los futbolistas de su equipo, con la excepción de los porteros. Así las cosas logran equilibrarse entre los usuarios con mayor habilidad y los más novatos, pues cuando las cosas se ponen cuesta arriba para los usuarios más novatos, tendrán a más futbolistas en el campo, para poder defender y contraatacar al rival. Pero la complejidad y el cambio de ritmo no acaba ahí. Según el reglamento de la FIFA, un equipo no puede permanecer en el campo de juego con menos de 7 futbolistas. Por lo tanto, si un equipo consigue meter 5 goles, el enfrentamiento termina y gana el equipo con la cifra más alta en el marcador. Mientras que el modo de juego Last Man Standing de FIFA Street funcionaba de la misma manera, solo que el futbolista que conseguía anotar un gol para su equipo tenía que abandonar la cancha. FIFA 19 trae la posibilidad de seleccionar partidos sin reglas, donde no existen las faltas ni los fueras de juego, tal y como lo veíamos en FIFA Street, en el modo de juego 5 de un lado, donde los equipos disputan un encuentro con 5 futbolistas de cada bando, donde no había faltas ni existía ningún tipo de regla. El objetivo era tan solo conseguir la mayor cantidad de goles durante un periodo de 3 minutos. Con la intención de unificar sus estudios, la empresa EA determinó utilizar un solo motor en el desarrollo de todos sus videojuegos. La tecnología Frostbite inicialmente fue pensada para las mecánicas shooter de la saga Battlefield, aunque cada vez este motor luce más flexible en un campo de fútbol, donde el apartado técnico en muchas ocasiones se limita a las animaciones de los futbolistas y sus expresiones faciales, un apartado donde el motor Frostbite aporta mucho. En FIFA 17 se incluyó por primera vez el uso de este motor en un videojuego de fútbol, logrando funcionar de manera asombrosa, ya que los efectos de iluminación durante los partidos nocturnos eran muy realistas y ayudaban mucho a la creación de una atmósfera de alta competición, por lo cual en términos de uso de recursos, EA Sports podría utilizar este motor en un nuevo FIFA Street, ya que es un juego mucho más pequeño y la tecnología Frostbite requiere menos recursos y dinero para un juego así, a diferencia del alto costo que representa implementar este motor en las entregas anuales que todos conocemos de la saga FIFA. Esto quedó demostrado la última vez que salió al mercado la edición de fútbol callejero, ya que se construyó exclusivamente con tecnología utilizada para FIFA 12. La empresa canadiense EA Sports siempre busca tener éxito y ganar la mayor cantidad de dinero que le sea posible con cada una de sus franquicias. La última entrega de la saga FIFA Street vendió alrededor de 1.2 millones de copias, lo que no es mucho ahora, pero la franquicia FIFA ha crecido enormemente en los últimos años, y a medida que aumenta la publicidad, los números de ventas podrían ser más altos. Un ejemplo sería lo sucedido con FIFA 13 para la plataforma PS3, que vendió 8 millones de unidades, mientras que FIFA 18 en PS4 vendió 11.7 millones de copias. Entonces, debido al crecimiento que ha tenido la franquicia FIFA, la entrega de fútbol callejero podría generar mucho más ventas que antes, lo que es bueno para una empresa como EA Sports. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, chicos, dejar su like. Hasta la próxima.